Soy Luis, tengo 22 años y hago boxeo aquí en La Mancha. Llevo aquí 4 años y conocí este lugar por un trabajador social. Me llamo Brittany, tengo 14 años, estudio en el colegio Nuestra Señora de Fátima y llevo aquí toda mi vida. Mi nombre es Albeiro Galicia Rodríguez, vengo desde que tenía 3 años. Y bueno, yo nací en República Dominicana, a pesar de que mi acento sea español, aquí como que me la pasé la mitad de mi vida. Me llamo Minerva, tengo 16 años, estudio en el Instituto Ia San Isidro, primero bachillerato, y llevo 4 años aquí, en la asociación. Llevo en boxeo desde probablemente cuando empezó, desde que se fundó un poco lo que es la asociación, y lo encontré gracias a mi padre, porque tiene contacto con Fidel. El origen de Guantes Manchados es una forma, es una excusa de intervención, ¿no? Para intervenir un grupo de jóvenes que nos instalamos aquí en el distrito de Usera. Veíamos que no había un colectivo, un espacio un poco así para nosotros y decidimos juntar ocio y, digamos, militancia, ¿no? Lo que ha permitido que Guantes funcione también es una mirada respetuosa con el barrio, con lo que había antes, con entender la historia y con no llegar como un paracaidista a hacer lo que queramos, ¿no? Decidimos hacerlo en la plaza porque la plaza es un poco un resumen, una imagen de muchos de los problemas que tiene la juventud aquí en el distrito. El absentismo escolar, problemas de violencias urbanas, ocupación del espacio público de una forma sino de otras, consumo y demás. La gran mayoría de la juventud de Guantes Manchados es muy callejera en muchos sentidos, ¿no? O sea, que está siempre en la calle y vamos, de origen migrante, pero vamos, de primera generación, de segunda, pero con una identidad de usera total en este sentido. Vale, 2 minutos cada persona, ¿vale? Tenía una casa cerca de mi colegio que no era aquí, pues luego mi madre decidió mudarse ya que, bueno, pues no nos daba el dinero. Por lo cual al final llegamos aquí, mi casa está por ahí arriba, y bueno, pues está, al final pues bajaba de vez en cuando a jugar aquí. Yo me he oído cosas de los 90, que esta misma plaza había drogadictos, ¿sabes lo que te digo? O sea, no es que siempre ha sido un lugar bonito, aparte que en sus orígenes era un barrio de chabolas, como dicen aquí, ¿no? De casas de barro, de casas con techo de latón, entonces siempre ha sido un barrio pobre. Lo que me gusta, por ejemplo, es que es un sitio muy, muy histórico, o sea, aunque no lo veas, es un sitio donde en un principio no había nada, llegaron 4 vecinos y se armaron un barrio entero de la nada. Quienes dicen que, que los espacios públicos están copados por jóvenes, que son ruidosos, que son molestos, son siempre mayores españoles, aunque provengan de otras regiones que no es Madrid. La realidad es que si no existieran esos jóvenes, estos espacios públicos que siempre han sido en estos barrios, en el Prado Longo, en Almendrales, en todas las plazas de Usera, siempre han sido muy vividos, muy, muy animados, gracias precisamente a esta diversidad de migraciones en los 60-70, hoy estaría muerto si no fuera gracias a ellos. El barrio me gusta, solo que a veces es un poco peligroso y eso, pero aún así yo lo veo algo como normal, no lo siento algo ni malo ni bueno, o sea, me gusta mi barrio y me siento segura en él. Yo soy de otro país, que es mil veces más inseguro que España, entonces aquí me siento tranquilo, ¿no? O sea, es un barrio tranquilo, normal, hay paz, ¿sabes? No entiendo lo de la inseguridad. Madrid es una ciudad donde pasan muy pocas cosas, sobre todo en cuanto al crimen, y si pasa mucho en un determinado sitio, una ciudad que es muy tranquila, ese sitio se va a ganar la fama de ser un sitio peligroso, aunque realmente pase poco en toda la ciudad en general. Vale.
diría que la pobreza en los jóvenes es la más abundante por, uno, que al empezar a tener trabajo tampoco es que tengamos los mejores trabajos, me refiero a cadenas rápidas o trabajos que te den en alguna tienda tal, entonces realmente no te da para el mes. A veces me preocupa, o sea, digo, ¿yo qué voy a hacer con mi futuro? A veces, la otra vez en mi colegio estaban hablando sobre la paga, de lo que necesitamos en la vida, de cuánto vale un piso, de la comida y eso, ¿sabes? Todo junto, y vi que era como un precio un poco alto. Si no tengo un trabajo y encima una mala educación, pues puede que acabe como uno más ahí que, bueno, pues tenga que sobrevivir, vivir a base de sobrevivir. Pero para mí creo que tener un buen trabajo, enfocarte bien en él, pues te ayudaría mucho a ese tipo de problemas económicos. Por lo cual, pues mi intención es tener el mejor trabajo posible, que el más me pueda permitir, y poder apoyar tanto a mi familia como a lo mejor otras personas. Existe una, como dices, una ideología muy fuerte de del hazlo por ti mismo, ¿no? Del si te esfuerzas lo conseguirás, eso se ve en todos los planos. Hay una fuerte presión, ¿no? Una muy fuerte presión sobre la meritocracia. El hecho de que no se, en fin, de que se prime mucho antes eso que el reparto de impuestos, que ese tipo de cosas, ¿no? O que siquiera hablemos de las condicionantes estructurantes, ¿no? De todo lo que no puedes hacer, porque no puedas hacerlo, sino porque no te deja. Yo terminé de estudiar y todos los trabajos me pedían 10 años de experiencia y justo había terminado de estudiar. Es como si tuvieras que empezar a trabajar con los 6 años para poder conseguir otro empleo más adelante. Si, por ejemplo, eres el hijo de un dueño de una empresa, eres el amigo o algo, ¿sabes? Puede que tengas más posibilidades o, por ejemplo, si eres un alumno de 10, puedes que te metan en algún lugar ya de una. Me he dado cuenta de que no es tan importante el capital cultural, sino el social en este sentido. Para conseguir trabajo, para trabajar de lo que te guste y para superar un poco esas faltas de los otros capitales, que son los que tienen esa ausencia que no será. A la juventud le falta, no espacios, porque hay muchos espacios, hace falta conquistar esos espacios, conseguir hacer los suyos. Y por otro lado le falta a todos los jóvenes formación y empleo, ese es el problema. Estamos hablando de lo mismo, si hablamos de seguridad hablamos de empleo. O sea que más que limpieza e inseguridad, trabajo y participación social.